La paz es el estado consciente del cuerpo, de la mente y del espíritu. Si estoy en paz conmigo mismo, puedo reconocer la diferencia del otro y de ese otro que puede compartir mi mismo espacio, respetando sus ideas, sus pensamientos, sus creencias, y que de alguna manera podamos vivir todos en plena armonía. La paz es el camino hacia el perdón, es el camino hacia una mejor educación, es el camino que los colombianos debemos tener presente de que va a ser nuestro cambio total. Llevamos muchísimos años en un conflicto y creo que es el momento para que la paz sea nuestro verdadero futuro. Es aprender a convivir con las personas que nos rodean diariamente de una manera pacífica, con honestidad, comprensión, dando siempre amor desde nuestro interior, porque el odio no nos lleva a nada bueno. Es tranquilidad, es amistad, es amor, es solidaridad hacia los demás. La paz requiere de armonía y la unión de unos con otros. Es un derecho que corresponde a toda la humanidad y sirve de cauce para la solución de los conflictos, fomentando así las relaciones entre los diversos pueblos, basándose en los principios de igualdad y libertad. Es buscar la igualdad de condiciones para todos y las oportunidades que nos pueda brindar la sociedad para cambiar nuestro entorno, a partir de la educación, a partir de la cultura que le brindemos a nuestras familias. Viene desde la educación, desde un seno abierto que nos da la oportunidad para crecer y crear nuevos colectivos.